Buenos días, bienvenidos al canal de las clases de Antonio. Y en el vídeo de hoy vamos a empezar con la introducción del tema de las fracciones, ¿de acuerdo? ¿Qué son las fracciones? Pues como veis, las fracciones, como bien dice, es un número fraccionario, es decir, tenemos dos números separados por una raya, que sería la fracción, ¿de acuerdo? Como veis, el número de arriba es el numerador, ¿de acuerdo? Que son las partes que cogemos, ¿vale? Y el de abajo lo vamos a llamar, o se llama, mejor dicho, se llama denominador, ¿vale? Y son las partes totales. ¿Qué quiere decir esto a la hora de representarlo? Pues lo vamos a ver de la siguiente manera. Es decir, si yo tengo cuatro partes, su representación gráfica, ya sabéis que cogemos tres, ¿de acuerdo? Esa es su representación gráfica. Y a la hora de escribirlo sería 3/4, ¿de acuerdo? Así se hace una fracción. Ahora vamos a ver los tipos que hay de fracciones y ya daríamos por introducido lo que son las fracciones, ¿de acuerdo? También debéis saber que las fracciones, una fracción equivale a una operación. Y en este caso es una división, ¿vale? Ponéis aquí una fracción es igual a una división, ¿de acuerdo? ¿Tipos de fracciones que podemos tener? Pues podemos tener las exactas. ¿Exactas qué quiere decir? Pues que como es una división, si nosotros, por ejemplo, tenemos 18 novenos, su resultado va a ser igual a un número natural o entero, ¿de acuerdo? Como podéis observar, tendríamos esas. Luego tenemos las que son iguales a la unidad, que son las que tienen el numerador y el denominador igual. Por ejemplo, sería 5 partido de 5 es igual a 1, ¿de acuerdo? Y luego también tendríamos, pues son las propias, ¿de acuerdo? Que luego veremos cómo se representan, donde el numerador es más pequeño que el denominador, sería, por ejemplo, -3/4, 5/6, ya sabéis, da igual que sea negativo o positivo, el numerador siempre es más pequeño que el denominador. Y luego tenemos las impropias, ¿vale? Que sería al contrario, el numerador es más grande que el denominador, ¿de acuerdo? Por ejemplo, sería 12/5, -13/7, ¿de acuerdo? Pues ya sabéis, las fracciones que son, pues se representan de esta manera, como veis, 3/4, el número de arriba, el numerador, son las partes que cogemos y el denominador son las partes totales. A la hora de representarlo, ya sabéis, pues cuadritos, circulitos, serían 4 cuadritos, cogemos 3 y luego ya sabéis que la fracción es una división. ¿Tipos de fracciones que podemos tener? Las exactas, que pueden ser igual a un número natural o entero, ya que la fracción es una división, e iguales a la unidad, como podéis observar, ¿de acuerdo? Tenéis aquí las propias y las impropias, ¿vale? Que hablaremos de ellas en la siguiente explicación, ¿de acuerdo?